¿Qué tal amigos de Canal Antítesis? Luis Enrique Mota Valderas. Hoy trataremos un tema, créame, muy profundo y delicado. Siempre respetando, y quiero aclararlo, toda la filosofía del pensamiento espiritual y religioso. La filosofía de las corrientes eclesiásticas y de culto que se hacen en el mundo y particularmente en México. Pero vaya fenómeno que está viviendo México en estos momentos. Jamás hubiéramos pensado, aquellos que contribuimos a que se culminara con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, después de una lucha de más de 35 años, enfrentándonos a gobiernos represores y represivos, por lo menos los últimos cinco, que fueron el reflejo y la bandera del abuso, del sometimiento, del saqueo y del robo en el país. Pero nunca imaginamos la fractura de un gobierno que nunca entendimos, y mucho menos a la llegada de López Obrador, si sostenía la filosofía de ser un gobierno de izquierda, de ser un gobierno transformador y renovador, de ser una fuente de una fuerza política nueva en el país que reorientara todos los males y los lastres que se manejaron por más de 80 años en México. Y entonces volteamos a ver al que se decía con cierto recelo, nunca abiertamente, que se sentía el Mesías, que se sentía el escogido por el Creador, ese que defiende la hermandad universal de una masonería vinculada a una corriente jacobina, pero a un mundo perverso de quienes son adoradores del demonio y de la maldad en el mundo. Nunca nos imaginamos que Andrés Manuel López Obrador respondería a los ricos, a los sionistas, a los que tienen en sus manos todos los recursos, el manejo y la manipulación del mundo. López Obrador entregó una causa y entregó una revolución y una lucha a los hombres de poder, a los hombres que hicieron como forma de vida el someter, el aplicar represión, el modificar e inducir formas de pensamiento político y forma de pensamiento económico para el beneficio de unos cuantos poderosos y de esos que siguen siendo las estrellas monumentales en lo que se dice la cuarta transformación y mal dicho, insurgente en el país. López Obrador vendió una lucha donde ofrendaron su vida a hombres y mujeres por más de 40 años, en el que depositamos la esperanza, hombres y mujeres, campesinos, obreros, intelectuales, estudiantes, maestros, profesionistas. Eso no cabe la menor duda, pero hoy nos damos cuenta que ha entregado una lucha y ha defraudado a un pueblo entero, entregándole el poder a los que en apariencia nunca lo perdieron. López Obrador todo lo hace negándolo, pero jamás oponiéndose a las cuestiones que lastiman al pueblo de México o que siguen lacerando y fracturando su economía y todos sus valores frente al mundo y frente a la posibilidad de salir
de un estatus injusto en el que está México en este momento. La represión, mexicanos, y los sistemas que ha utilizado la perversidad del nuevo caminar dirigido por ese pastor que se siente Dios, que se siente mesiánico, que es la nueva iglesia y la nueva religión para por lo menos 30 millones de mexicanos dignos, pero que están inmersos en la ignorancia e inmersos en el desconocimiento de la realidad en la que vive México. Una sociedad numerosa, 30 millones de los que no supieron cómo se dio el cambio, pero que se les vendió la esperanza de salir de donde nunca tendrán ni han tenido ninguna posibilidad de sacar a sus familias o de pretender tener algo para ellos. Esta es la farsa, esta es la religión, este es el fanatismo de un individuo endemoniado, de un individuo que utiliza las creencias espirituales y las debilidades sociales para cristalizar sus bajos instintos de mantenerse en el poder. Un hombre que construyó durante 40 años en la perversidad de las razones y los pensamientos oscuros, el aprovecharse de los que lo apoyan y siguen ostentando el poder en el país, y de someter a quienes vemos con claridad que es un peligro para México, y los otros, los que él con mayor vileza los mantiene y los contiene, los tiene concentrados en una ideología y en un pensamiento que solamente los lleva al fanatismo. La figura de López Obrador va más allá de ser el guía de un movimiento de una cuarta transformación. López Obrador es el representante de las corrientes oscuras, de las corrientes de esclavismo y sometimiento, y es el instrumento de los que por muchos años se sintieron pisoteados, rezagados, sectorizados, pero son los que tienen el contacto con los más pobres, con los de mayor información, con los de mayor ignorancia, con los de menor posibilidad. ¿Dónde hay más vileza, mexicanos? En aquellos que han prevalecido en la explotación del hombre por el hombre, o aquel perverso que se presta para someter a los que dice que son sus iguales, que son los más pobres en este país.